trabajo directo a más de 200.000 personas. ¡Vamos! Y en forma indirecta a más de 500.000 personas. La feria, además de ser una fuente de trabajo para muchas chilenas, especialmente chilenas. Sí, ahí vamos a escuchar entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera en este programa de modernización de las ferias libres. Escuchemos lo que está diciendo el mandatario. Compran sus frutas y verduras en las ferias. Y la pregunta es ¿por qué? El ministro Paulo Longueira dio dos buenas razones. En primer lugar, porque los productos son buenos, son frescos, son naturales. Y eso es muy importante, ese contacto que uno tiene con los productos de la tierra, el poder tomar en las manos las frutas, las verduras, y uno sabe muy bien lo que está comprando. Pero además de eso, porque los productos, además de ser de muy buena calidad, frescos, son mucho más baratos, y por tanto cumple este segundo rol, la feria, de ser un verdadero equilibrio de los precios para que los habitantes de nuestro país puedan comprar sus frutas y sus verduras en condiciones justas y razonables. Pero hay una tercera razón, que es que uno cuando va a la feria tiene una experiencia humana. Las ferianas son nuestras mejores amigas, consejeras, nos cuentan sus problemas, nosotros les contamos nuestros problemas, nos dan consejos de todo tipo, incluso emocionales. Son como amigas y amigos que están al frente y por tanto se genera una cosa muy humana. En este mundo a veces tan frío y tan distante, la feria es un lugar de encuentro entre personas, donde se vive, se respira la amistad, la humanidad, y eso también es muy importante. Por eso que la feria es tan querida en nuestro país. Por eso que ir a la feria no es solamente ir a comprar frutos y verduras, también es ir a tener un encuentro natural y al aire libre con los amigos que están en la feria y con las ferianas, que siempre, siempre tiene una palabra amable, y los ferianos, que muchas veces tienen una palabra picaresca. Y eso es lo que le da esa vitalidad, esa fuerza, ese encanto a las ferias que atrae y va a seguir atrayendo siempre a la familia chilena. Por esa razón, tenemos muchas buenas razones para proteger, apoyar, fomentar y facilitar el desarrollo de las ferias. Por la buena calidad de los productos, por los buenos precios y por el ambiente humano que se respira en las ferias. Y eso es lo que ha inspirado un programa que ha liderado el ministro Paulo Longueira de apoyo a las ferias. Cercotec transformó en permanente este programa de modernización de las ferias. Porque además, las ferias tienen que ir evolucionando. Si los ciudadanos cada vez piden productos de mejor calidad, y usted ve que las ferias han ido cambiando, este programa de modernización de las ferias, en el cual estamos invirtiendo una enorme cantidad de recursos y vamos a poder llegar a 65 ferias libres a lo largo y ancho de nuestro país, que son casi 1.000. Y así vamos a seguir avanzando para que las ferias, además de mantener su sentido natural, espontáneo, humano, simpático, cariñoso, también vayan modernizando, vayan innovando, vayan mejorando sus productos, vayan mejorando su equipamiento y vayan prestando cada día un mejor servicio a la comunidad. Y es por eso que este programa de Cercotec va a continuar, hasta que logremos modernizar todas y cada una de las ferias en nuestro país y tengamos en consecuencia ese aporte maravilloso que hacen los ferianos y las ferianas, que además tienen algo muy, muy emocionante, porque es como una especie de tradición. Yo les preguntaba a los ferianos y ferianas, ¿qué hacían sus padres, ferianos? ¿Qué hacían sus abuelos, ferianos? Es una profesión que se transmite de generación en generación. Y detrás de eso hay mucha vocación y mucho amor por lo que hacen. Porque no es fácil levantarse todos los días a las 4 de la mañana. No es fácil estar todo el día al aire libre, muchas veces de pie. No es fácil. Y ellos lo hacen incluso compatibilizando con sus familias. Por eso que uno de los proyectos que estamos enfrentando es el poder tener salas cunas en las ferias para que las ferianas puedan llevar a sus niños y saber que van a estar bien cuidados mientras ellas están trabajando. Pero además de eso, como lo anticipó, el ministro, es verdad, vamos a enviar la ley marco de ferias libres
quiere una ley que está descansando hace demasiado tiempo en el Congreso. Y la ley original no era buena. Por eso conversamos con las ferianas y los ferianos y con sus dirigentes y vamos a enviar una ley que lo que va a lograr es muy simple: reconocer la importancia, el aporte que hacen las ferias libres a la calidad de vida en nuestro país, reconocer la dignidad que deben tener los que trabajan en las ferias libres, establecer una relación de equilibrio entre los derechos de los municipios y los derechos de las y los ferianos, de poder trabajar en paz y en tranquilidad, reconocerles, como dijo el ministro Longueira, su capacidad de emprender. Cada una de estas ferias es un pequeño emprendimiento y queremos darle certeza jurídica, que el permiso, por ejemplo, no sea algo precario, sino que sea algo que realmente pertenezca y se incorpore al patrimonio familiar, que ese permiso incluso pueda ser heredado cuando una persona o muere o deja de trabajar en la feria y así mantener esta maravillosa tradición de las ferianas y los ferianos, que además agregan su picardía, con su encanto, con su simpatía, con sus gritos, con sus palabras. Uno prácticamente no puede resistirse a comprar cuando una feriana le está promoviendo sus productos con ese encanto y con esa simpatía. Y finalmente, yo quiero decir algo que es fundamental. Las ferias libres en nuestro país cumplen una función social que es absolutamente insustituible. Imagínense un país sin ferias libres. No es Chile. No es la forma en que queremos que sea nuestro país. Y por todas esas razones yo quiero decirle a las ferianas y a los ferianos que nuestro gobierno tiene un profundo compromiso con promover, con desarrollar, con estimular, con mejorar la calidad de vida y con mejorar también las condiciones de trabajo de esas 85.000 familias que han decidido dedicar sus vidas a ayudar, a satisfacer y atender las necesidades del resto de los chilenos, entregándonos no solamente frutos frescos, frutas y verduras, sino que mucho más que eso. Ir a una feria es una experiencia y uno sale contento, uno sale enriquecido de una feria, uno siente que fue una oportunidad en que como personas pudo compartir con otras personas. Por todo eso, el gobierno de Chile es un gobierno amigo de las ferias, amigo de las y los ferianos y que va a cumplir su compromiso de hacer que las ferias vivan para siempre en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera en este lanzamiento del programa de modernización de las ferias libres, un plan que se realiza por segunda vez en nuestro país y que beneficiará a cerca de 65 ferias libres con un monto de una inversión de 1.000 millones de pesos. Carla. Bien, Juan Francisco, muchísimas gracias por ese informe. Que estés muy bien. Buenos días.